Y cotillear viendo las revistas del corazón. A mí no me engañan. ¿Qué cosas dices, Antonio? ¿Cuándo me he entretenido en la peluquería? ¿Cuándo he estado un día de compras sin la niña? Entonces es que quieres vernos menos o quedarte más en la guardería. Pues cómpralo. que no lo compres si tú no quieres. No. Luego me lo echarías en cara y no estoy dispuesto. Cocina rápido, ya está. Ocupa poco espacio y ahorra tiempo. ¿Y quién te meterá esas ideas en la cabeza? Si ahora quieres un reloj de esos, ¿qué querrás mañana, eh? Pero tú, ¿qué te has pensado? ¿Que yo soy tonta? A mí no me hables así. ¿Te la aclaro? Y mírame. Sí, Antonio. ¿Pero por qué tienes la puta manía de pedir perdón por todo? Haber pensado antes, coño. Haber pensado un poco más en los demás. Siento vergüenza y pienso que sigue pensando en mí. Y eso es.
sentido agradable recorre mi cuerpo. Y entonces me odio. Me odio por pensamientos, porque tengo deseos de correr hacia él y decirle que todo va a ser diferente. Cariño, todo va a ser diferente. Y él me coge y me abraza. Y entre los dos hay una luz muy brillante. La odié por ponerme en ridículo. Antonio, ¿qué es esto? ¿Lo has comprado? ¡Chiqui!